Los periodistas son también héroes de primera línea. Han demostrado su tenacidad y valentía para seguir contando la historia de la situación sanitaria más importante de la humanidad en los últimos tiempos, asumiendo grandes retos como la exposición de su vida, su salud y la de su familia, deteniendo la propagación de información falsa, demostrando su firmeza para cubrir sucesos dolorosos, sobreponiendo su condición humana, desafiando la crisis económica que también ha golpeado a los medios de comunicación y dando pasos agigantados en la tecnología para estar a la altura de la nueva realidad. Carnaval de Barranquilla, Alcaldía Distrital, Promigas y Monómeros presentan octavo premio de periodismo Promigas a la mejor crónica del carnaval, Ernesto Macauslan Sojo. Con ustedes, Rosa María Corcho. Señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos a la octava edición del premio de periodismo Promigas a la mejor crónica de carnaval, Ernesto Macauslan Sojo. Este año celebrando en su día a los periodistas, destacando el gran esfuerzo y valentía con la que han afrontado esta, que es la crisis sanitaria más importante de la humanidad en los últimos tiempos. Es por eso que este año el premio de periodismo Ernesto Macauslan Sojo es una voz de aliento, es un abrazo fraterno al periodismo tanto del país como de la región. Es una mirada a quienes siguen afrontando con valentía, buscando la noticia, buscando la información, identificando esos rostros que nos traen historia y que son protagonistas de un contenido maravilloso que ustedes llevan a través del ejercicio de ser periodista, como nos enseñó nuestro querido amigo y recordado cronista Ernesto Macauslan. Quiero saludar a todos los que ya están conectados con nosotros a través de las plataformas digitales de Carnaval de Barranquilla e invitarlos a que se conecten con nosotros utilizando la etiqueta numeral Premio EMCC. De igual manera, un saludo muy especial a todos mis colegas, a todas las casas periodísticas que sabemos que están con nosotros, pero en especial a la familia de Ernesto, a su mamá Nancy Sojo. Nancy, gracias por estar con nosotros. A Ana Milena, a sus hijas Marcela y Natalia, un abrazo fraterno para ustedes. También un saludo muy especial al señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a su secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo, María Teresa Fernández, al presidente de Promigas, Eric Flesch. También un saludo muy especial a todos los representantes de la cultura, a los miembros de la Junta Directiva de Carnaval, a todos los periodistas y en general a todos los que estamos unidos y que nos identificamos con esta labor maravillosa que realizan muchos profesionales de la comunicación como es el periodismo. Le damos ahora un saludo especial a Carla Celia, directora de Carnaval de Barranquilla, para que haga la apertura oficial de esta premiación. Para el Carnaval de Barranquilla representa una gran satisfacción poderles presentar hoy y durante 8 años consecutivos este premio de periodismo y comunicación Ernesto Macauslan Promigas. Desde el primer año recuerdo que fuimos a la empresa Promigas con este gran proyecto. Fuimos totalmente respaldados, totalmente apoyados. Y hoy con su presidente, Eric Flesch, seguimos igual y eso es de nuestro gran agradecimiento. Igualmente a la empresa Monómeros, que también nos ha dado la mano en este premio. Quiero agradecerles especialmente a nuestro alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, que nos acompaña, que viene también de las entrañas de una casa periodística como es el Heraldo. A Jaime agradecerle su presencia aquí, a la Cámara de Comercio y su presidente Manuel Fernández, a la Fundación Santo Domingo y su presidente José Francisco Aguirre y ese gran respaldo de nuestra secretaria de Cultura, María Teresa Fernández. Darle las gracias a nuestro equipo de trabajo, que nos sudamos la camiseta año tras año. Tengo un equipo maravilloso, de verdad, pero especialmente a ustedes, a los comunicadores, a los periodistas que en esta edición 2020 participaron con 57 trabajos periodísticos y de comunicación. Ciertamente es un honor muy grande poderles presentar hoy este premio de periodismo Ernesto Macauslan. Desde su inicio hace 8 años, el premio de periodismo Promigas a la mejor crónica del carnaval Ernesto Macauslan Sojo
cuenta con un gran aliado, una empresa que apoya la cultura y la educación. Hoy nos acompaña su presidente, Eric Flesch. Para Promigas, el apoyo a la cultura y a la educación es indispensable y siempre hemos estado y estaremos ahí. Es por eso que todos los años, en el Carnaval de Barranquilla, Promigas ha sido un patrocinador destacado. Hemos abrazado, hemos arropado ese Carnaval de Barranquilla, esa fiesta autóctona en donde nos sentimos como barranquilleros y como costeños muy orgullosos. Ahora, ante el premio Ernesto McCausland, también decimos presente. Estamos aquí y queremos felicitar a cada participante y a todos los periodistas, especialmente que están celebrando su día. Cuenten siempre con nuestro compromiso, cuenten siempre con nuestro soporte. Promigas siempre va a estar al lado de ustedes apoyando la cultura y la educación. Les mando un saludo muy especial. Nuestra ciudad históricamente ha sido reconocida por grandes periodistas, por voces de la radio, por grandes talentos en televisión y sobre todo por grandes cronistas que a través de sus historias han mostrado la esencia de lo que es nuestra Barranquilla al mundo entero. Hoy nos acompaña el señor alcalde distrital Jaime Pumarejo. Felicitaciones a los ganadores del premio Ernesto McCausland. Es un honor emular y recibir un premio de quien fue el mejor cronista de nuestra ciudad, quien contaba los cuentos desde una óptica distinta, tanto en prensa escrita como de manera audiovisual. Ernesto además fue un gran amigo, una gran persona, que supo siempre ver al ser humano detrás de la historia. Así que los invito a que siempre hagan eso. Humanicen sus letras y sus realizaciones, porque ahí está la magia del Caribe. Gracias, señor alcalde, y efectivamente así es. Ernesto nos enseñó a contar historias de una manera distinta. Y para contarnos cuántos trabajos se recibieron en este premio de periodismo Promigas a la mejor crónica de carnaval, Ernesto McCausland Soho, está con nosotros una mujer maravillosa, una mujer que indiscutiblemente se robó el corazón de todos los barranquilleros y es nuestra reina del carnaval 2020, Isabela Champs Vega. Isabela, adelante. Gracias, Rosa María. Qué honor poder compartir este día tan especial con los periodistas de nuestra ciudad y de nuestro país. Quiero contarles que en esta versión del premio a la mejor crónica del carnaval, Ernesto McCausland Soho, del Carnaval 2020 se recibieron 57 trabajos periodísticos, destacando el crecimiento en las categorías de televisión, colaboradores habituales y fotografías. Contamos con la participación de periodistas de Bogotá, Ibagué, Santa Marta, Cartagena y, por supuesto, Barranquilla. Vamos a conocer qué pasó en cada una de las categorías. Y para la presentación de los jurados, tengo invitados especiales. Comencemos con la categoría de fotografía, con nuestra secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo, María Teresa Fernández. Iniciamos con la primera categoría, fotografía. El jurado estuvo conformado por reconocidos fotógrafos como Jaime Pérez y Óscar Arias. Con más de 60 premios en fotografía, entre esos World Press de Naciones Unidas y Premio Simón Bolívar, Jaime Pérez es reportero gráfico del periódico El Colombiano en Medellín. Óscar es docente de la Universidad del Norte, máster en producción cinematográfica, productor y director de cortometrajes. Bienvenidos, Jaime y Óscar. La fotografía es un arte que nos ayuda a contar historias. Los criterios de evaluación para elegir al ganador fueron la composición, la saturación, la densidad y la coherencia temática. Quisiéramos que todo el mundo pudiera ganarse algún tipo de mención o premio, pero solo debe haber un ganador. Recuerden que debemos encuadrar cada vez más nuestra historia para mantener la tradición de nuestro Carnaval de Barranquilla. Veamos cuáles fueron los trabajos nominados en esta categoría. Categoría Fotografía. Los nominados son Libardo y Álvaro, una llavería magnífica, de Mary Granados Herrera y publicada en la página web de elheraldo.com. El Imperio de las Aves y su lucha por la supervivencia, de Hansel Vázquez, publicada en la página web elheraldo.com.
Ricardo Castro, el puerco que saca sonrisas en el carnaval para olvidar su pasado, de Cristian Mercado, publicada en el portal web zonacero.com. Premio Promigas a la mejor crónica del carnaval, Ernesto Macauslan Sojo. Después de analizar los 9 trabajos y las 97 fotografías que llenaran los requisitos exigidos por el concurso, el ganador fue Hansel Paske, con El Imperio de las Aves y su lucha por la supervivencia, publicada en la página web del Heraldo de Barranquilla. Y el ganador es El Imperio de las Aves y su lucha por la supervivencia, de Hansel Vázquez, publicada en la página web elheraldo.com. En esta versión del Premio de Periodismo, contamos con destacados escritores, cronistas, periodistas, gestores culturales. Infortunadamente, 2 cronistas participantes no se encuentran con nosotros y para ellos queremos hacerles un homenaje póstumo. Un fuerte abrazo para las familias del profesor Jairo Soto Hernández y la familia del musicólogo Rafael Bassi La Barrera. Por siempre para ellos, nuestro respeto y admiración y nuestro agradecimiento por su participación en el Premio Nacional de Periodismo La Mejor Crónica del Carnaval, Ernesto Macauslan Sojo. Por siempre en nuestros corazones. Continuamos con la categoría de colaborador habitual. Para conocer a su jurado, damos paso al director de la Fundación Santo Domingo, José Francisco Aguirre. La categoría colaborador habitual estuvo a cargo de los jurados Yamit Amat, William Calderón y Álvaro Oviedo. Yamit es creador conceptual, publicista, periodista, director y productor de contenido audiovisual. Durante 20 años ha trabajado en el mundo del periodismo, la publicidad, el arte y la comunicación. William es panelista de la FM, director de la unidad editorial de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y miembro de la Red Colombiana de Periodismo Universitario. Álvaro cuenta con más de 35 años de experiencia en periodismo, inició su carrera en la radio, luego incursionó en la prensa escrita en la casa editorial El Tiempo, obteniendo varios premios por su labor y pluma editorial. Gracias a mí, William y Álvaro, por aceptar esta invitación. Hola, un saludo cordial a todos, esperando que todos estén bien, cuidándose, por supuesto. Primero, manifestar el orgullo y el honor que ha sido para mí conformar este grupo de jurados del premio Promigas Ernesto Macauslan, que debo acentuar en la importancia del mismo, no solo por lo que corresponde al arraigo, al costumbrismo, a la exaltación de lo que es patrimonio de muchos en la humanidad como el carnaval, sino además de lo que significa recordar la memoria de un hombre exquisito en este género periodístico. Y bueno, decirles que recibimos en la categoría de colaborador habitual trabajos muy importantes, una cantidad de talento enorme, de colegas de gran talla, de gran factura, con relevancia mayúscula en su oficio. Recibimos 13 trabajos, de los cuales algunos estaban llevados a las publicaciones impresas, digitales, radio y televisión, y pues imaginarán lo complejo que fue elegir, porque la verdad eran todos de gran calidad. Pero bueno, es uno el que gana y queremos aplaudir su trabajo, su forma, su narrativa. Además, la historia que nos lleva a la remembranza de los inicios de una celebración que todos amamos como esta. Categoría colaborador habitual. Los nominados son Mates Tierra de Son de Negro, de Julio Caballero, Luis Miguel Pinto, Cristian Escorcia, Natalia Hernández e Iván de Castro, publicada en CTV Barranquilla. Todo de Cabeza, La Danza que Llegó en un Barco, de Jorge Mario Erazo, publicada en el periódico El Universal de Cartagena. El Cachaco Carnavalero, de Oscar Ritoré, serie publicada en el portal web zonacero.com.
Premio Promigas a la mejor crónica del carnaval Ernesto Macauslan Sojo. En esta oportunidad nos llegaron trabajos de muy buena calidad, lo que nos obligó a ser muy rigurosos con los criterios que tuvimos en cuenta. Buena escritura, buena redacción, elementos bien trabajados a lo largo de la crónica o del reportaje, y además que en el contenido se hiciera referencia en su historia central a alguno de los elementos más representativos del Carnaval de Barranquilla. Y esperamos haber encontrado en esta oportunidad a un magnífico ganador para esta categoría de colaborador habitual. Y el ganador es Todo de Cabeza, la danza que llegó en un barco, de Jorge Mario Erazo, publicada en el periódico El Universal de Cartagena. Para la categoría de nuevos cronistas, quiero invitar a Gustavo Sol, gerente general de Monómeros. Para Monómeros el periodismo ha sido una labor fundamental porque ustedes han sido los cronistas de estos 53 años de nuestra historia. En este momento me corresponde presentar el premio al periodismo para los nuevos cronistas, ese semillero que representa el futuro del periodismo en Colombia. Esta categoría de nuevos cronistas tuvo como jurados a Yamita Matt, William Calderón y Álvaro Oviedo, cuyas historias ya conocieron. Destacamos la labor de las universidades de la ciudad, en especial a la Universidad del Norte, a la Autónoma del Caribe y a la CUC, por formar esos nuevos talentos que van a ser el futuro del periodismo en Colombia. Invitamos nuevamente a Álvaro Oviedo, William Calderón y a una de las dueñas del corazón de Ernesto Macauslan, sus hijas. Buenos días a todos y feliz Día del Periodista a todos los que están participando en este premio de parte de la familia. Queremos agradecer a Carnaval S.A., a Promigas por la octava edición del premio Ernesto Macauslan a la mejor crónica del carnaval, y de antemano queremos felicitar a todos los ganadores y agradecer también al jurado por su labor. En la categoría de nuevos cronistas que están estudiantes de periodismo en su gran mayoría, personas que están queriendo ingresar a los medios de comunicación y que están haciendo sus primeros pinitos. Pero allí también encontramos trabajos muy interesantes que nos dan cuenta de que se está creando una nueva generación de periodistas que va a reemplazar a la vigente con muy buenos méritos. Veamos los nominados en esta categoría de nuevos cronistas. Categoría nuevos cronistas. Los nominados son Un carnaval de cacareos, de Efraín Sierra Hernández, publicado en el periódico El Punto de la Universidad del Norte. Soy el tambo, de Jesús Álvarez Pino, Brenda Hernández, Sandy Millán, María Emma Triana y Samuel Avendaño, emitido en el canal Uni 5 TV de la Universidad del Norte. Los Descabezados, Los Tarantinos Barranquilleros, de Román Medrano Peña y Saúl Granados Ruiz, publicada en el periódico El Punto de la Universidad del Norte. Premio Promigas a la mejor crónica del carnaval Ernesto Macauslan Sojo. Tuve el privilegio de ser escogido por Carnaval S.A. para calificar una de las categorías que se puede decir está el futuro de cómo cubrir este tipo de eventos. Uno, por la experiencia que tiene, tiende a quedarse en ciertas épocas y a calificar estilos. En esta oportunidad uno se da cuenta de la presentación de trabajos, diferentes categorías, y recibimos un total de 15. Y el ganador es Un carnaval de cacareos, de Efraín Sierra Hernández, publicado en el periódico El Punto de la Universidad del Norte. Es el turno de la categoría radio, y para presentar su jurado invitamos al presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández. Para crónicas radiales contamos con la participación de Darío Fernando Patiño, Mabel Lara y Sergio García. Darío Fernando Patiño dirige La Señal de la Mañana de Radio Nacional Colombia, ha sido director de medios nacionales e internacionales y es parte de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Considerada la mejor presentadora de televisión del país, ganadora del premio Simón Bolívar, Mabel Lara ha laborado en las principales mesas de periodismo del país. Sergio García, ganador del premio Macauslan 2016, entre otros premios, periodista, productor, generador de contenidos digitales, con gran trayectoria que ha llevado su experiencia a su propio espacio de televisión. Gracias a Carnaval S.A. por esta honrosa escogencia de ser parte del jurado calificador del Premio de Periodismo Ernesto Macauslan 2020.
Estamos en deuda con la crónica. Es importante que juntos rescatemos este legado tan importante que nos dejaron grandes nombres como Gabriel García Márquez, Fabio Poveda Márquez o el mismo Ernesto Macauslan Sojo. Y estoy consciente que la velocidad de las redes sociales y la plataforma digital nos ha obligado a sintetizar la noticia, a leer y redactar en tan solo 140 caracteres. Pero es importante no contentarnos con informaciones de 30 segundos, sino contar la noticia desde el cómo, cuándo, dónde y por qué. Quedamos con ese compromiso de juntos no dejar fallecer la crónica. Estos son los nominados 2020. Categoría Radio. Los nominados son Estercita Forero y el Carnaval de Barranquilla, de Rafael Bassi y Álvaro Suescún, emitida en el programa Concierto Caribe de la emisora cultural Uninorte FM Estéreo. Serie de crónicas Lentejuelas del Carnaval 2020, del equipo de contenido de Uninorte FM Estéreo, liderado por Lina Margarita Macías, emitidas en la emisora cultural Uninorte FM Estéreo. Estercita por siempre, de Víctor González Solano y Juan Carlos Carrillo Sánchez, emitida en Radio Cultural Uniautónoma. Premio Promigas a la mejor crónica del carnaval, Ernesto Macauslan Sojo. Buenas tardes para todos, qué gusto saludarlos en medio de esta virtualidad. La propuesta era poder compartir en esa maravillosa Barranquilla las historias de este carnaval. Sin embargo, la coyuntura del COVID-19 nos tiene aquí, saludándonos desde esta virtualidad. Quiero felicitar a los preseleccionados y quiero felicitar también a los ganadores, pero antes agradecer a los organizadores por esa disciplina, por esa paciencia, para aguantar todo lo que ha pasado en medio de este año y finalmente poder encontrarnos aquí, no dejar pasar este momento para reunirnos así sea desde esta virtualidad y hablar de la crónica, hablar de las historias del carnaval y rendir homenaje al gran Ernesto Macauslan. Gracias por convidarme a ser jurado de votación de este premio de carnaval, de las crónicas y las historias del Caribe, y ojalá en una próxima oportunidad podamos disfrutar de nuevo de nuestro carnaval de Barranquilla, que es de todos los colombianos, y saludar a los homenajeados y a los ganadores de este importante evento. De mi parte, un abrazo para todos y de nuevo gracias por invitarme a disfrutar de sus historias. Y el ganador es Estercita por siempre, de Víctor González Solano y Juan Carlos Carrillo Sánchez, emitida en Radio Cultural Uniautónoma. Y pasamos a televisión. Esta categoría contó como jurados mis queridos amigos y colegas Darío Fernando Patiño, Mabel Lara y Sergio García, quienes nos cuentan detalles de esta categoría. Para calificar los trabajos en televisión tuvimos en cuenta la calidad narrativa, el lenguaje audiovisual y sobre todo la conexión con ese espíritu que hay dentro del carnaval y que solo el ojo de un periodista puede captar. Categoría Televisión. El ganador es Vivencias del Carnaval, del equipo regional y periodístico de noticias RCN, integrado por Bernardo Sanabria, Jairo Cabrera y Stephanie Rodríguez. Premio Promigas a la mejor crónica del carnaval, Ernesto Macauslan Sojo. En este espacio que congrega el periodismo de Barranquilla y Colombia, Carnaval de Barranquilla rinde homenaje a una mujer muy especial, a una de las más reconocidas y queridas periodistas de nuestra ciudad. Ella es Nistar Romero Acosta, una de las cronistas que más ha escrito del Carnaval de Barranquilla. De hecho, sus trabajos hacen parte del acervo cultural de importantes medios, especialmente impresos, como son Diario del Caribe, El Tiempo y El Heraldo. Además, Nistar hizo parte de esta organización, llevando la imagen de las reinas del carnaval durante muchísimo tiempo. Y en el año 2013 estuvo en la jefatura de prensa, precisamente de la creación de este premio. Y durante 4 años
llevó el Departamento de Prensa y Comunicaciones de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo y actualmente lo hace en la Secretaría de Gobierno del Distrito. Nistar, este homenaje es para ti. Felicitaciones por ser una gran profesional, una gran cronista, pero sobre todo una gran persona. Esto es para ti, Nistar. Para el Carnaval de Barranquilla y para mí personalmente, es un gran honor poder tener a una persona de nuestro corazón, a una persona de nuestras entrañas. Tener como ganadora del Vida y Obra a nuestra periodista, comunicadora, Nistar Romero Acosta. Te digo cómo me enamoro del periodismo. Mi papá era uno de los vigilantes del diario El Caribe. Nos íbamos allá, llevábamos la comida a mi papá y yo me quedaba mirando la rotativa, la cosa, o sea, y decía, qué chévere los periodistas. Y la cosa. Me fue como llamando la atención del el periodismo. Y así empecé a estudiar comunicación social en la Autónoma. Algo bonito, o sea, llegar al Tiempo, un periódico de Bogotá, donde la mentalidad de ellos sobre la costa era que nosotros que somos dedicados a la fiesta y el carnaval lo veían como el desorden más grande del mundo. O sea, ellos no imaginaban toda esa riqueza que se podía encontrar en el carnaval de Barranquilla. Imagínate, cuando eso entonces no pensábamos por ahí que el carnaval iba a ser patrimonio. Caminaba el Cundidódromo de punta a punta para luego salir corriendo a escribir con pelos y señales todo lo que encontró. La verdad, no pensé que esto se iba a convertir en un referente, en un legado para estas generaciones. Saliendo del periódico El Tiempo, llegó a Carnaval de Barranquilla, a la empresa. Y qué bueno, o sea, poder aportar todos esos conocimientos a la revista, que hoy día tiene una buena circulación, una buena imagen. Una mujer a carta cabal, profesional en todo al hablar del periodismo, con quien tuve el placer de trabajar, incluso de mandarla, de dirigirla. Nistar es una de las personas que he visto cómo goza hasta los tuétanos el Carnaval de Barranquilla. Nistar tiene una imaginación, escribe muy bonito, es una gran pluma del periodismo y es una gran amiga. Cuando inicié con Daniela Donado, le decía a Patricia Escobar, decía, ¿pero qué se hace con la reina? Pues decía, y pusimos a las reinas a estudiar. Agradecerte por tanto, por ser mi cómplice, por ser mi mano derecha, por haber sido esa persona que Dios me puso en el camino para vivir este carnaval de la mejor manera. Mi segunda reina, que fue Andrea Jaramillo, o sea, fue un reinado largo. Ella no solo ha escrito crónicas increíbles y ha trabajado y dedicado gran parte de su vida a la cultura de Barranquilla y de nuestro carnaval. Ella se ha gozado de esa fiesta y la conoce de principio a fin. Con Maki fue una experiencia única porque no solamente era una reina, es una casa de dinastías. Te recuerdo siempre sonriente, siempre transmitiendo energías positivas. Igual me pasó con Cristi Felfle, que también estaba la reina de las tres generaciones. Fue un carnaval estupendo. Más que mi jefa de prensa, se volvió mi amiga. Mini felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido. ¿Qué les puedo contar de Marcela? Uno llegaba con un conocimiento para aportarles a ellas, pero ellas también a su vez le entregaban a uno mucho y eso de verdad es enriquecedor. Eres extraordinaria y este reconocimiento te lo mereces y estoy muy, muy, pero muy orgullosa de ti. Si hay una persona que conoce el carnaval en todos sus frentes, pues Dios me ha dado la oportunidad de vivirlo de varios ángulos, desde el periodismo, desde dentro de la organización y con las reinas. Y ojalá vengan muchos, muchos más gente que escriba crónicas y que pueda quedar plasmado ahí para las generaciones que vienen, que nuevas cosas y nuevos aportes al Carnaval de Barranquilla. De verdad, muchos agradecimientos a la organización por este premio. De verdad, estoy emocionada. No pensé nunca que todas estas cosas que uno hizo en su carrera periodística haya quedado como un legado
para las nuevas generaciones y para toda la gente que investiga sobre el Carnaval de Barranquilla. De verdad, mis agradecimientos totales, totales para la organización, para los hacedores, para toda la gente involucrada en la fiesta, pues sin ellos difícilmente hubiéramos podido escribir tantas crónicas tan bonitas y las que seguramente, porque aquí no termina todo, yo quiero seguir escribiendo en alguna oportunidad y seguiré haciendo crónicas del Carnaval de Barranquilla. Llegamos a la categoría de prensa. Invitamos a Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabriel García Márquez, para que nos presente su jurado. En la categoría de prensa e internet tenemos tres jurados con una amplísima experiencia en el periodismo y también una importante trayectoria académica. Por un lado, Juan Pablo Ferro, profesor investigador de la Universidad del Norte y coordinador de la maestría de periodismo en esa institución. Juan Lozano, que es el director de noticias de RCN Televisión y que también es muy conocido por su vida pública y por su trayectoria académica en la Universidad Sergio Arboleda. Finalmente, Javier Franco, un periodista que ha ganado 11 premios por su magnífico trabajo, incluyendo entre ellos este mismo, el Ernesto Bacauslan, y actualmente dedicado a la docencia universitaria. Bienvenidos, vamos a conocer su fallo. Cordial saludo a todos los que nos siguen en esta transmisión y un mensaje muy especial a aquellos periodistas que han logrado poner en primer plano la necesidad de informar con claridad, oportunidad, veracidad y utilidad, de servir informando en estos momentos complejos de la pandemia. Me han pedido que hable acerca de la experiencia al analizar y juzgar los trabajos enviados para la categoría prensa. Y creo que lo mejor, ahora que han pasado varios meses, es hacer uso de las anotaciones y de los comentarios agrupados que permitieron la toma de decisiones. Historia personal con valor, mezcla sabrosa de diversos elementos del entorno. Hay cuidado con los detalles y la estructura. Se trata de una información novedosa. En prensa se recibieron 5 trabajos que destacaron las historias de personajes detrás de un disfraz y de danzas emblemáticas del Carnaval de Barranquilla. Uno de ellos sobresalió por tener claridad en su objetivo, por usar de manera armónica el lenguaje local y por presentar una estructura sencilla y atractiva. Este trabajo nos recuerda la importancia de la anécdota y de volver y mirar a personajes muy reconocidos que nos permiten identificarnos con el sentido profundo del carnaval. A la vez, posibilita recalcar lo importante que son los datos sencillos, valiosos de la vida. El compañerismo y la amistad son sus ejes. Categoría Prensa. Los nominados son Amistades que son un disfraz, de Diana Navarro, Andrés Gaitán, Humberto Herrera, Celso Alfonso y Efraín Cuadrado. Equipo Al Día, publicado en el periódico Al Día. Con la Fuerza Negra llega África al Carnaval de Barranquilla, de Lina Robles Luján, publicada en Publimetro Colombia. Premio Promigas a la mejor crónica del Carnaval, Ernesto Macauslan Sojo. Para escoger al ganador de esta categoría, tuvimos en cuenta 3 consideraciones. La primera, el uso de una estructura sencilla. La segunda, el rescate de lo cotidiano. Y la tercera, el uso de un lenguaje muy cercano al sentir caribe. El ganador es Amistades que son un disfraz, de Diana Navarro, Andrés Gaitán, Humberto Herrera, Celso Alfonso y Efraín Cuadrado. Equipo Al Día, publicado en el periódico Al Día.
Llegamos a la categoría de prensa digital, que también contó con la participación de jurados como Juan Pablo Ferro, Javier Franco y Juan Lozano. Ellos nos contarán los resultados. La pedagogía y la memoria fueron elementos centrales en la elección de los trabajos en lo digital. Asimismo, el jurado recomienda enfatizar aún más en características propias de ese entorno, de lo interactivo, lo multimedial y transmedial. 5 criterios resultaron fundamentales en la decisión: la enseñanza, la historia personal, la delicadeza, la prudencia y el tino empleados. Se trata de historias bien armadas que nos conectan con una manera de ser. Veamos los nominados. Categoría digital. Los nominados son Un Congo Grande que Danza Entre Llantos, de Jason Fernández Barreto, publicada en la página web elheraldo.co. El Loco que Llegó a Ser Rey, de Jonathan Altamar y Yonaris Villa, publicada en el portal de noticias Enlace Informativo. Así se crea el tambor, pieza fundamental del Carnaval de Barranquilla, de Wilhelm Garavito Maldonado, publicada en la página web eltiempo.co. Premio Promigas a la mejor crónica del Carnaval, Ernesto Macaus Lanzojo. Fue un honor y un gran gusto haber podido participar del jurado en la categoría digital. Se recibieron 10 trabajos de distintas regiones del país con las vivencias, los personajes, las historias, los instrumentos sobre el Carnaval de Barranquilla. Un gusto inmenso. Y el ganador es Así se crea el tambor, pieza fundamental del Carnaval de Barranquilla, de Wilhelm Garavito Maldonado, publicada en la página web eltiempo.co. De esa manera finalizamos la entrega de la 8ª versión del Premio de Periodismo Promigas a la mejor crónica de carnaval, Ernesto Macaus Lanzojo. Felicitaciones a todos los participantes, a los ganadores y un agradecimiento muy especial a nuestro jurado calificador, a la familia de Ernesto, a todos los periodistas. Felicitaciones además en su día, gracias por acompañarnos, a nuestra querida reina del Carnaval de Barranquilla 2020, Isabela Champs, a nuestra voz oficial, mi querido Andrés Salcedo, gracias por estar con nosotros y en especial gracias a Ernesto. Gracias por inspirarnos y gracias por haberme enseñado que para ser cronista hay que escribir con el alma. Un fuerte abrazo con el calor de Barranquilla y todavía nos quedan muchísimas historias más para contar. Hasta otra oportunidad y que tengan un maravilloso día. Carnaval de Barranquilla, Alcaldía Distrital, Promigas y Monómeros presentaron 8º Premio de Periodismo Promigas a la mejor crónica del Carnaval, Ernesto Macaus Lanzojo.